¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo capítulo de Empoderadas y por primera vez acá en Reñaca de All Suite. De inmediato le doy la bienvenida a Fran Ayala y a Tuiti Teao. Bienvenidos a Empoderadas. Amigo, no sé si tengo que decirle amigo como siempre o tú o diputado, pero la verdad que es un gusto tenerte acá, Tuiti. Para mí un placer también. No, pues dime Tuiti o tú como tú quieras. Sí, a mí Fran, feliz también. Bueno, la verdad, quiero contarles que hace muchísimo tiempo que teníamos ganas de traer a Fran, porque, ¿cómo no, Fran? Eres una tremenda mujer, madre, absolutamente empoderadas, pero como se venía esto de las parejas empoderadas, quisimos dejarlo para iniciar este ciclo, porque la verdad, ustedes lo saben, Fran y Otuiti son una pareja admirable, destacada y verdaderamente empoderadas. Y yo quiero que nos cuenten cómo es que empezó este gran amor, porque yo después de conocerlos e indagar un poquito, si puedo definir la relación de ustedes en una palabra, es que son empoderados en el amor. Y ese ha sido el motor que los ha llevado a recorrer juntos una historia maravillosa que ustedes nos van a contar ahora. Sí, bueno, maravillosamente nos conocemos hace 15 años. Como tú lo dices, ha sido una historia realmente de amor. Yo creo que el amor es el motor de todo en la vida y creo que ahí uno tiene que trabajar harto para poder tener un matrimonio con sus altos y bajos, pero feliz. Y esa es una actitud que nosotros tomamos y decidimos también de ser un matrimonio feliz, un matrimonio lo más cercano a estar tranquilo, a estar en paz, a estar rodeado de amor. Nosotros nos conocimos hace 15 años por el destino de la vida, porque yo iba camino a los dos al mismo evento en La Serena. Y a mí me dejó el avión, en realidad, porque yo llegué tarde. Acá andamos con llegué tarde. Llegó tarde al aeropuerto. Llegué tarde al aeropuerto y por más que dije, oye, por favor, no. Me dijeron, no, usted se va a tener que devolver. Entonces yo llamé rápidamente a la productora y dije, ¿sabes qué? No voy a poder ir porque lamentablemente me dejó el avión. Me dijo, ¿por ningún motivo? Me dijo, no, tenemos todo listo para el evento. Todo. O Twitty se va en su auto, en un viaje de Santiago a La Serena. Entonces, mínimo 5 horas. Mínimo 5 horas. Buena oportunidad para conocerse. Que, por supuesto. Entonces, Otuiti iba a animar este evento y yo iba a desfilar, porque yo en esos años era modelo. Y bueno, yo fui en el auto con él, pero yo inteligentemente me fui adelante, pero no para coquetear con Otuiti, sino que era porque atrás iban 3 modelos más, pero eran inmensos. Todo de 1,90 m, grandototes, y dije, voy de apretada, voy a quedar atrás. 5 horas, pero, no. No, 5 horas. Adelante iban más cómodas. Pero por supuesto. Independiente de que iba al lado tuyo, ¿no? Independiente de que iba al lado tuyo, yo voy adentro. Voy y me siento adelante, bueno, y ahí en ese trayecto tuvimos 4 horas, 5 horas conversando, y de verdad que en esa conversación hubo cosas súper lindas. ¿Hicieron clic inmediato? Hicimos clic, pero como a las 2 horas. ¿Qué? Como a las 2 horas, cuando él empezó a hablar de la familia, ahí yo dije, ah, aquí hay algo interesante, porque yo soy súper aclanada, yo tenía a mi hijo, entonces era como muy aclanada, y para mí era importante también si conocía a alguien con los mismos valores, o sea, con el valor de la familia, lo que significa, el núcleo familiar y todo. Y él empezó como a hablar de la familia, y ahí pasó de ser este gallo atractivo que me gustaba, así, bueno, está hermoso, pasó ya a ser algo más importante, algo más interesante. Bueno, pero esa fue la primera etapa donde Fran y ahí fue donde nos conocimos, hicimos crash, que se dice. Y donde además eran muy conocidos porque estaban en los programas faranduleros, en El Sábado Gigante, tú también ahí en los matinales, todos, sí. ¿Verdad? En los matinales. Y estaban en el mundo de los eventos. Pero ¿cuándo tuviste y la cosa se empezó a poner más seria? ¿Ah? ¿Cuándo? Porque yo también sé que en estos 15 años, cuando aquí el hombre se decidió a pedir la mano, no fue no resultó en el primer intento. Creo que tuvieron 3 intentos para llegar a este matrimonio que son hoy día. Al parecer no voy a hablar nada en este programa porque está todo hecho para que les porque así son, fue. Son historias donde aquí hubo, ¿cómo se puede decir? Yo voy a decir algo después. Desventaja. Desventaja. Pero lo voy a decir después de que lo diga mi señor. Ya.
Pero dime tú. Ah, no, lo que pasa es que... No se me corra. ¿Cómo fue que...? Ah, entonces yo puedo perfectamente hablar. Porque, Fran, tú vas a concordar conmigo. Él se movía en un mundo de modelos, todas estupendas como tú. Pero ¿cuándo fue a tu viste que miraste a Fran ya con los ojos del corazón? Bueno, desde que nos conocimos hubo un crash, como se dice, ¿no es cierto? Nos cruzamos las miradas, hablamos sobre... Teníamos muchos afines en términos familiares, lo que nos gustaba. De repente, manejando 5 horas, uno escucha... le va gustando lo que va. Entonces, le propongo que sigamos, yo le acompañara a su desfile y él empezó a acompañar al evento y así viceversa. Después empezamos a salir y después como de un mes me da un besito, como que sí. Al mes, a ojo chiquilla. Muy bien, Fran. Sentí un piquito. Le siguieron un beso apasionado. Estuve un mes ahí aguantando, haciendo todo lo que hay que hacer, ¿no es cierto?, para conquistar. Bien portado, como dicen también. Sí, está bien. ¿Cómo conquista a tu Viti? A ver, ¿cómo conquista? Mira, como él conquista. Sí. Mira, él es muy sensible. Yo creo que a medida que íbamos saliendo, su sensibilidad también me fue como enganchando, se podría decir, como gustando. Él no es un hombre como coquetón, cuando le gusta una mujer yo creo que es distinto, es muy sensible, saca todo como su potencial, mucho más tranquilo, bien atento, súper caballero. Yo creo que eso es una de las cosas que más valoro de él, era que era muy caballero, era como... Me gustan mucho los hombres que dicen garabato, por ejemplo. Claro. Entonces él lo decía garabato y para mí ya era un plus. Era por como supuesto. Era como hartas cositas así bonitas, sí, que yo tenía como mi listita del hombre como no perfecto, obviamente, pero... Todos los checklists, sí, ok. Era deportista también, entonces hacíamos deporte juntos. No, era, y, no, lo que más le llamó la atención es justamente eso, era... Disculpa, me decía, qué bueno que no te guste el fútbol. Me dijo. Sí, no, yo también, eso le pregunté. Le dije, ¿cuál es tu deporte favorito? Me dijo, el básquetbol. Y ahí yo dije, ah, mira. Pero, ojo, chiquilla, nadie nos atamos porque le gustaban todos los partidos de la NBA. Entonces, al final, bueno, una cosa por otra. Lo que pasa es que el fútbol dura 90 minutos una final y el cambio de los partidos de la NBA son, la final son 7 partidos y cada partido dura por lo menos entre 1 y 5 horas. Ay, no, bueno, era terrible. Bueno, pero nada es perfecto, nada es perfecto. Y lo otro que a mí me gustó mucho de él, que era muy amoroso con los niños. Sí. Y ahí también hay una historia muy importante. Sí. Y no creas que te vas a correr, Otuiti, porque ya me vas a contestar lo que te pregunté. Pero ya que tú, Fran, traes a colación que esta historia de amor también pronto se convirtió en una familia, ¿verdad? Porque tú, con tu experiencia como madre, era muy importante, por supuesto, que también la persona que estaba llegando a ser parte de tu vida quisiera a tu hijo. Por supuesto, sí. Sebastián hoy tiene tu apellido, tu Viti, y eso fue además un proceso muy lindo, muy íntimo y muy familiar que ustedes vivieron, porque fácilmente hicieron familia. Sí. Cuéntame, tu Viti, ¿cómo fue para ti que Sebastián, desde chiquitito, de verdad, que lo conociste, te empezara a decir papá y además después quisiera llevar tu apellido, que me imagino es un gran honor? De todas maneras, voy a tratar de resumir, porque esto fue a lo largo de mucho tiempo, ¿no es cierto? Voy a tratar de resumirlo de la manera más fidedigna también y bonita como fue. Lo que pasa es que una vez ya pololeando, ¿no es cierto?, con Francisca, este pololeo que fue súper intenso, además, porque a partir de que nos juntamos empezamos a vivir un proceso donde empezamos a ir a todos los eventos juntos, teníamos llamadas de trabajo donde nos querían ver juntos, fotos para revistas, los mismos programas, por aquí y por allá. Eran una pareja icónica, sí, claro. pero eso para la televisión y para las revistas, pero en el mundo íntimo eran 3. Sí, sí. Yo lo cuidé muchísimo también cuando nos conocimos, y él recién conoció a mi hijo, yo venía de una familia chiquitita que era mi hijo y yo cuidaba mucho eso, o sea, tenía muchos resguardos frente a eso. Y él recién lo conoció a los 6 meses de que nosotros estuviésemos juntos, porque tenía que ver muy bien y tenía que estar evaluando muy bien este encuentro, porque para mí era algo importante. Como mamá siempre protegiendo a los otros niños. Claro. Y él se volvía loco, luego quería ir a conocer a Sebastián, que igual le mostraba fotos y todo, pero ya estábamos en un pololeo bien intenso, bien ya consolidado. Y hasta que llegó el momento en que ellos se conocieron y
Bueno, igual fue una, ese momento que nos conocimos fue un momento. Ay, ¿cómo bien, chacarro, le digo a la Fran y Fran le dice, ok. Yo tenía una sorpresa. Una sorpresa, hoy día vamos a ir a buscar a Sebastián al colegio. Y vamos a salir a hacer una actividad. Ya no me acuerdo si era al cine, era comer o algo. Claro. Entonces, se puso muy nervioso, me acuerdo, si ya estábamos. En ese momento estábamos, nuestra relación igual, a pesar de que nosotros no la ventilábamos mucho, pero sí la gente hablaba, todo el mundo hablaba de nuestra relación. Entonces llegamos al colegio, la Fran saluda a Sebastián que estaba ahí y sale del colegio, abre la puerta, tira la mochila así y se sube, y antes de que saludemos, ¿qué es lo primero que dice Seba? Me carga su Twitty. Me carga su Twitty. ¿Por qué? Porque en el colegio la había molestado. Le había dicho, no te mováis. Entonces no entendía por qué me dice, no te mováis. Claro. Entonces no la había, lo había molestado y él dijo, ah, no, eso Twitty me carga. Ya tenía 8 años, Sebastián. Tenía 8 años. Ya. Entonces él estaba sentado y Twitty quedó así. No te mováis. Ah, no, ah. Entonces le preguntó, y él, ¿quién eres tú? Y Twitty se da vuelta y dice, yo soy Carlos. Un amigo, ¿verdad? Un amigo. Porque quedó así como... Claro. Y ahí empezamos y yo salimos a una actividad. Yo obviamente, siempre alejándome, decía, voy a ir al baño, voy a comprar algo para dejarlos solos a ellos dos. Y así poder que se conocieran un poquito más, a ver qué hacía. Pero a las 2 horas ya los dos eran como jugando, como que un enamoramiento mutuo. Inmediato. Bueno, y eso para ti como mamá, nosotras que somos mamás sabemos, ¿verdad? Sí. Que para nosotras estar en pareja cuando tenemos hijos, ¿verdad? Lo más importante es que hay una relación armoniosa, sí. Eso como base, pero sí. Hoy día además hay una relación filial de verdad, sí. Con un amor paternal de tu parte. ¿Qué ha significado para ti? Porque después llegó la guagua, ¿verdad? Después llegó su otro hijo. Llegó Fotunui. Pero déjame contarte más o menos ese proceso. Y como te decía, de a poco fui conociendo a Sebastián, empezamos a compartir los fines de semana, como toda la familia. Luego de eso, bueno, pasaron un par de años, ¿no es cierto? Vine la proposición de matrimonio. La primera proposición de matrimonio. Pero también quiero contarles esta parte que también es súper importante para que me escuchen, que es justamente que, como yo le digo a la Fran, oye, si Sebastián está viviendo con mi mamá, que no sé qué cosa, le dije, ¿por qué nos vamos a vivir los tres juntos? Y en ese vivir todos juntos, ¿no es cierto? O sea, vivía conmigo y... Claro, bien, entonces vamos a vivir juntos, todo. Porque estábamos, ya se veía, se vislumbraba un matrimonio más adelante, ¿no es cierto? Empezó a compartir un poco más con Sebastián, y Sebastián en un momento me dice que sí, me puede decir papá. ¡Wow! Y en un momento igual fuerte, porque uno viene desde el mundo, ¿no es cierto? Donde... Se me paran los pies, Fran. Sí. Sí, le pasan cosas principalmente a los hombres, y digo, no tengo ningún problema. Sebastián era un niño maravilloso, amante de los animales, súper deportista, igual que su mamá, Mateo, así que le digo, ni un problema. Y se cambia y él empieza a poner Sebastián te amo, ¿no es cierto? Y en ese proceso, ¿no es cierto?, vivimos un montón de cosas familiares, desde el momento en que yo le propongo matrimonio a Francisca. Y en esa profesión de matrimonio me dice, oye, ¿te acuerdas cuando dijo? Sí. Pero si ustedes se casan, yo voy a tener un hermano o una hermana. Sí, él pensó, pero dijo, pero no nos vamos a llamar igual. No vamos a tener el mismo apellido. Claro, clase. No. Mira, yo quiero tener tu apellido. Qué importante, sí. Para un niño, ¿verdad? Sí. Que como familia tuvieran todos el mismo apellido. Sí. Ahora, yo quiero saber qué significó esa pedida de mano, que ya lo dijimos acá, fue la tercera y fue además en un lugar muy especial. Sí. ¿Verdad? Lo que pasa es que... Yo voy a explicar algo, y se van a contar las partes muy bonitas, ¿no es cierto? Porque ella fue la que recibió, ¿no es cierto?, toda la proposición, lo maravilloso, todo lo creativo que fui yo. Pero antes quiero hacer un paréntesis, porque la verdad es que cuando yo era uno de esos hombres que justamente, no se me cruzaba por la mente, me voy a casar, voy a tener una familia, me voy a poder, no sé, a tener hijos. Yo en ese momento era como mucho de lo que me imagino que están hoy día, que un segmento de la población, que uno soltero, conoce gente, quiere viajar, lo está pasando bien, es profesional en lo que hace, tiene cierta responsabilidad. Pero cuando uno conoce a una mujer y uno dice, wow, es más,
Te voy a contar que me llamaban compañeros de la universidad que me invitaban a su matrimonio que fuimos, y cuando me llamaban me decían, no, estáis loco, ¿cómo te vas a casar? No podés casarte, no podés casarte, le decía yo, estáis loco. Y ella me retaba, ¿te acuerdas? Yo le decía a mis amigos que me llamaban, te invito a un matrimonio. Y con el pasar del tiempo, a uno le cae. Y le voy a decir, y esto es un mensaje para todo hombre que nos está escuchando en la región. Atención, atención. De que por más que ustedes crean que no, cuando aparece la mujer perfecta para ustedes, viene ese clic que uno dice, no la puedo dejar ir. Y en ese no la puedo dejar ir, lo primero que le digo a Fran una vez que volvíamos, ¿cierto? De pasarlo bien, le dije que quería tener un hijo con él. No le dije así como, ¿quieres casarte con él? Quiero tener un hijo con él. ¿Y sabes lo que me contestó Francisca? Me dijo que no, porque primero el anillo. Ahora, ella lo dijo por algo. Y ahí donde yo quiero justamente, era para hacer este paréntesis, es que donde te vienen todos los miedos, sí. Se te vienen encima tus fantasmas, de decir, la inseguridad. ¿Cómo este hombre, no es cierto? Ya voy a decirle así, macho, alfa, va a pasar y va a perder la libertad maravillosa que es ser soltero, no darle cuentas a nadie, levantarse queriendo ir para donde no quiere, que no sea. Es más cotizado en ese minuto también, ya, hay que decirlo. Algo así, no sé lo que es eso, pero bueno. Y uno siente el clic y en mi interior viene todo un proceso donde, como lo hago, nunca se me había ocurrido comprar una línea de compromiso, que a quién hay que consultarle, a quién hay que preguntarle cómo lo hago para generar ese momento maravilloso. Que además mi señora adentro todo igual es tradicional, o sea, me imagino que ella esperaba que uno se arrodille, que ponga un anillo en ese dedo, que haga la petición, tiene que ser en un momento específico, clave, en un ambiente, ¿no es cierto?, donde esto sea muy bonito, porque creo que, por lo menos en la creencia de nosotros, ese matrimonio es una sola vez en la vida, por lo tanto tiene que ser muy especial, y es así como toda esa cobardía que tenía antes, la fui superando. Esto fue como una... Como gracias proceso, a ese proceso, con... superé eso. Ajá, ahí fue los primeros anillos, ahí partió con los primeros anillos. Saliste los primeros anillos, salí premiada. Saliste ganando, porque... Ese hombre cobarde y temeroso... Llegó el primer anillo, envuelto en una caja gigante. Esa y gastaba. ¿Y qué te dijo? Eso fue para una Navidad, ¿verdad? Para una Navidad. Él estaba muy nervioso, entonces llegó esta caja gigante, entonces yo abro la caja, pero él estaba nervioso esos dos días antes, estaba como muy extraño, estaba... Era como... Se puso un poco torpe. Claro. Sigo así, ¿eh? Empezaron a cometer errores, de los nervios. Entonces empezó a cometer errores. Entonces llegó esta caja grande que de repente la abro y empezó a achicarse. Y estaba toda mi familia, estaba mi mamá, a mí. Y de repente llega una caja chiquitita. Y en esa caja chiquitita yo dije, mi mamá me mira, yo lo miro a él. Y abro y era el anillo. El anillo. Entonces yo quedé y él me dio mi cara y yo lo vi y me dice, yo le digo, ah, qué lindo, me dijo, sí, es una... No, ya va a querer decir. Y me dice, es un anillo de amor. Entonces, ay, ya, gracias. Y no salió la petición, no salió la petición de matrimonio. Claro, y ahí no pudo. Entonces me dijo que después de 3 meses se estuvo recuperando y ahí venía mi cumpleaños. ¿Ya? Y ahí compré un anillo más lindo. Genial. Lo mandó a hacer y todo, más lindo y también... Estaba ahí y justo me llaman por teléfono. Me llaman por teléfono, empezaba a llamar todo el mundo. Entonces yo iba a abrir el regalo, pero yo también inocentemente llegué y contesté el teléfono porque era mi tía que me quería saludar para mi cumpleaños. Y él de nuevo tuvo, lo alcanzó como... Los nervios. Yo le dije, y siempre yo diciéndole a él que era un tiempo más, que esto, que esto, claro. Que estábamos recién, que poco, ya llevábamos ya 2 años. Y a la tercera vez, ya fue en su tierra, dijo, y aquí la Fran ya, aquí estamos al medio del Pacífico, ya no. Y la llevaste, ya no hay. La llevaste a un lugar de la isla, sí. Muy especial y muy simbólico para los Rapa Nui. Así es, la verdad es que es uno de mis lugares favoritos. Yo lo conocí, bueno, desde siempre. Hoy día, lamentablemente, como está la intemperie, no está en las mismas condiciones como yo las tenía, ¿no es cierto?, en mi cabeza. Pero igual el lugar es impresionante, imponente, y es un lugar también muy sagrado y lleno de energía, que es el Mata Conejo en Oromo. Entonces, para todos los que conocen la isla, para los que no, es en la ciudad, ¿no es cierto?, de la pequeña viña de Oromo, donde en ese tiempo, ¿no es cierto?, se realizaba la competencia del hombre pájaro, donde el jocumano bajaba a los 300 metros del acantilado, nadaba 2 kilómetros a buscar el huevo del pájaro. Era cualquier lugar, y al regresar, muy lindo. Convertía, ¿no es cierto?, a su representante en rey por un año. Sí, sí. Es justo
justamente en ese lugar donde están, se llama Matacana, estaban los principales sacerdotes, llamémoslos sacerdotes, pero eran ahí las autoridades correspondientes. Y en ese lugar es donde yo justamente me arrodillo. Pero él me eso? Sí, a ver, Frank, cuéntame. Lo que pasa es que primero llegamos a la isla y te saltaste una parte muy importante, que conocimos a la familia. Pensé que iba a pasar. Conocimos a la familia. No podía ser todo. Sí. Yo, súper bien, yo continental, toda la familia va para mí, sus tíos, todo, fiesta, llega la... esta novia, porque ya le habían dicho, ya Otuiti le había dicho a los papás de que se quería casar. Okay. Entonces yo ya me miraba cuando como novia, entonces, claro. Yo sentía que estaba comiendo y me estaba mirando todo el mundo, pero no me avisaron, me veían porque no me conocían. Era el primer encuentro que tenía con los papás, con la hermana, con su prima. Entonces él ese día también estaba muy nervioso y me dijo, te voy a llevar a un lugar especial. Fuimos a un lugar... Realmente cuando yo iba caminando era maravilloso, increíble, pero hacía tanto frío porque corría justo un viento fuerte y venía, me acuerdo, yo siempre me daba cuenta porque había un grupo de turistas adelante de nosotros que eran japoneses. Ellos hablaban y full fotos. Claro. Y Otuiti habló muchísimo. Me hablaba. Estaba rellenando porque estaba esperando que salieran del lugar. Esperando el momento. Y claro, yo estaba muy enamorada, entonces también obviamente aguantaba el frío, porque ustedes saben que después voy a uno de cierto tiempo y si tengo frío, nos tenemos que ir, nos vamos, porque claro, ya hay que irse. Claro. Pero ahí estaba muy enamorada, entonces seguía caminando con este frío y el viento y todo. Y vamos llegando a la cima, y encima Orongo precioso. Y los japoneses nunca se iban del lugar, entonces él seguía hablándome, me hablaba y de repente desocupan el lugar los japoneses y nosotros llegamos al lugar. Y él me dice que era un lugar muy lindo porque era un lugar donde él siempre venía desde niño y que tenía toda su historia. Y de repente él empieza a ponerse muy nervioso y empiezo que ve que se está metiendo la mano en el bolsillo y empieza a arrodillarse. Llegó el momento. Y era arrodillado, muy, muy galán y todo, me sube el anillo. No era un anillo, era a su estilo, era una perla tahitiana. Era una perla negra, bien bonita, y me dice, con esto te quiero pedir matrimonio. En lo polinésico, en mi tierra. Oye, y todo. Brindemos por y ahí, eso, por favor. Yo le dije que sí. No. Y los japoneses sacaron todas las fotos del mundo, así que yo creo que tengo que estar más álbumes por ahí, claro. Así que tú, amigo japonés que no estás viendo, si tienes las fotos, mándalas, porque no tengo registro de ese momento. Bueno, saluda Ichunal Suite, porque la verdad, un momento como ese, definitivamente quedó en el recuerdo, ¿verdad? Para siempre. Sí. Bueno, y ahí cuando volvimos estaba toda la gente esperando, toda su familia, entonces, ¿qué, cómo te fue? Y no subí otro y tenía... Bueno, llegaste con esa perla porque antes habían llegado dos anillos. Sí. Tengo que decir algo, Mili. Sí. Lo que pasa es que ese lugar también es muy importante, porque está justo en una punta donde está el acantilado que cae hacia el Océano Pacífico o cae hacia el interior del volcán. Ah. Entonces, si me hubieran dicho que no, yo digo, ¡ups!, se cayó. Había registro, los japoneses. Y a esta familia maravillosa que habían formado los tres, llegó el cuarto integrante y estamos viendo ahora, Fran Otuiti, en pantalla, esa nota maravillosa que le escribiste a Otuiti anunciándole la venida de tu segundo hijo. Qué maravilla. Nosotros hicimos una costumbre, los dos primero y después con Sebastián, que los días domingos en la mañana tempranito siempre tomábamos desayuno los tres en la cama, ¿no es cierto? Disfrutando el momento, recoloneando harto. Y la verdad es que como cualquier día domingo normal, ¿no es cierto? Estábamos ahí los dos y justamente de repente llega Frank con una bandeja de un desayuno espectacular y como ven ahí la fotografía con esa nota. Y la verdad es que Fran, cuando yo le pido el matrimonio, ¿no es cierto?, en el Romo, en ese lugar sagrado, ella me dice que sí, que me va a ser el hombre más feliz de este mundo. Y lo ha hecho. Lo ha cumplido, pero cabalmente. Y con esto, la verdad es que con Sebastián fue una alegría. Ha pasado 10 años desde ese momento. ¿Y sabes qué? Sebastián también está acá. Y mira lo que les quiso decir. Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todo muy bien. Supe ahí que lo están entrevistando ahora y que están viendo este videito, este saludo. Quería pasar por acá solamente para recordarles que
aquí está su hijo Sebastián, su hijo mayor. Siempre voy a estar aquí para apoyarlos, para darles todo el cariño del mundo, para amarlos, sobre todo a ti, mamá, para protegerte, cuidarte siempre. Papá, estoy muy contento de lo que estás haciendo ahora actualmente, tu trabajo. Se nota que eres un hombre feliz y que ama lo que hace y que da lo mejor por la gente, al igual como tú lo haces con nuestra familia. Así que me despido, pásenlo súper bien, casi me pongo a llorar. Les mando un abrazo, un beso. Nos vemos, chao, chao. Gracias, Clarita. Oye, ¿qué quieres que les diga? Se te llenan, todavía han pasado tantos años y todavía se iluminan sus ojos con esas lágrimas de amor, de felicidad, esa felicidad que ustedes como pareja transmiten y que yo creo que son un gran ejemplo, y por eso es que he querido iniciar este ciclo de Empoderadas con ustedes como pareja, porque empezaron y se conocieron en el mundo del espectáculo, pero también son emprendedores. ¿Dónde fue que construyeron ese hotel, Frank? Cuéntame, porque también es un lugar especial. Es muy bonita. Nosotros fuimos por una promesa que tuviste y le hizo la abuela al fallecer, de un lugar donde ella le heredó, pequeñito, bonito. Era la casa de donde ella crió a sus 8 hijos y su nieto regalón siempre fue Tubiti. Y al momento de ella fallecer, le hace esta promesa, porque le dice: yo necesito que tú estés acá, que saques adelante esto tan bonito que a mí me ha costado toda la vida, porque ella crió a sus 8 hijos sola. Y cuando me lo comentó Tubiti, yo no tuve ningún reparo. Dejamos todo, toda nuestra vida, que era totalmente distinta, era una vida de ciudad, mucho evento, a esto de llegar a construir un lugar que estaba solo, en un lugar que no tenía muchas cosas, era bien complicado, y nosotros dijimos, bueno, con una pala y literalmente con un chuzo empezaba a construir nuestro sueño de ser un hotel boutique, un hotel donde las familias pudiesen llegar, donde pudiésemos tener un rinconcito para todas las personas del mundo que quisieran acompañarnos en esta aventura. Lo estamos viendo, es precioso. Muy ahí lo hicimos con mucho amor, con mucho esfuerzo, y ahí estamos saliendo adelante con eso. Y después, obviamente, cuando Tweety me dice también que él quería incursionar en la política, porque también tenemos un compromiso, sabemos que desde el lado de ahí se pueden hacer muchas cosas maravillosas. Cuando la gente me dice, no, la política no me gusta, yo digo, me encanta. Porque cuando se hace una linda política, de verdad es que se puede llegar a grandes cambios y grandes cosas. Así que eso, yo aquí, fiel los dos, acompañándonos nuestros altos y bajos, porque creemos en la familia, sabemos que es el núcleo principal. Y ojalá que toda la gente también tenga como esta posibilidad de vivir las cosas de dos, y si no de solito también, que les vaya muy bien. O tú y Fran puedan dirigirse a todas las mujeres empoderadas, o a esas que se quieren empoderar y que hoy día, habiendo conocido su historia, estoy segura van a estar mucho más motivadas. Así es. Bueno, yo le mando un fuerte abrazo a toda la gente que nos está escuchando. Yo soy una fan de nuestro género, de las mujeres, que somos capaces de reinventarnos, que somos capaces de salvar este mundo gracias al amor, porque tenemos algo muy lindo, que es poder criar. Y la crianza es maravillosa, porque ahí podemos hacer grandes seres humanos al futuro. Entonces, nosotras somos un ejemplo, nunca nos olvidemos de eso, que somos un ejemplo en emprender, que somos un ejemplo en empoderamiento, que somos un ejemplo, dejemos huellas bonitas, huellas simples, huellas sanas y huellas maravillosas para nuestros hijos. Yo sé que nosotras como mujeres somos capaces de eso y mucho más. Bueno, yo me declaro feminista, feminismo casi en admiración, pero principalmente porque yo sé que Chile está constituido de distintos tipos de familias, abuelitos cuidando a sus nietos, etcétera, etcétera, con educación, con esfuerzo y con trabajo, creo que vamos a construir y vamos a llegar a ese Chile próspero y a ese Chile justo que todos queremos. Y con fe. Y con mucha fe, justamente desde el útero, como dice mi señora, nosotros no lo tenemos, pero lo apoyamos. Por supuesto. Y nos encanta también, y por eso las queremos tanto. Este mensaje para todos ustedes es que si se puede, siempre se va a poder. Así es. Y que fuerza y mucho ánimo. Y ese es el mensaje que siempre estamos entregando desde aquí de Empoderadas. Así que muchísimas gracias, Otuiti. Muchísimas gracias, Fran. Felicitaciones. Son toda una pareja empoderada. Muchas gracias, Mili. Arojado y Corúa, Aymahatu, Maururu e Iona. Besitos a todas. Salud. Salud desde aquí. Buen día. De Al Sweet Café, Al Sweet en Reñaca. Y no se pierdan el próximo capítulo de Empoderadas aquí en Quinta Visión, tu canal regional. Nos vemos.